siento las manos muy frías. Estoy solo aquí en la esquina. Vuelvo a buscar a la barra que le dije adiós un día. Quiero encender la fogata y pitar de la colilla, preguntar por las muchachas, elogiando su belleza, fantasía de noviazgo, apostando una cerveza, cuántos retos de vecinos, cuánto dolor de cabeza. Estoy parado en la esquina, hoy retrocedo en el tiempo, la esquina ya no es la misma, los arbolitos crecieron, mis amigos se casaron, algunos serán abuelos. Sabes, esquina querida, vos fuiste un confesionario. Cuando conté a los muchachos que me había enamorado y cuando di el primer beso a tu falda fue mi escenario. Cuando fracasé en amores, te vine a dejar mis penas. Me embriagué con vino tinto, mi fogón hizo de vela. Esa noche decidí rumbear con mi propia estrella. Estoy parado en la esquina, con emoción, risa y llanto, igual que cuando me fui. Estoy solo recordando, quiero que salga un amigo para brindarle un abrazo y también para contarle cómo me fue en esta vida, que me tocó a desahogarme con una fogata amiga. Estoy de vuelta, muchachos. Estoy parado en la esquina. Bésame morenita, que me estoy muriendo por esta boquita tan jugosa y fresca, tan coloradita como una manzana dulce y madurita. Que me está diciendo no hables tan duro, no seas coloso, que chupa, que es más sabroso, y dale un abrazo a tu morenita. Que me está pidiendo que bese la condenada, que mozo y mordisco no sabe a nada, así me lo dice mi morenita. Mírame, quiéreme, bésame morenita, mírame, quiéreme, bésame morenita. Bésame morenita, que me estoy muriendo por esta boquita tan jugosa y fresca, tan coloradita como una manzana dulce y madurita. Que me está diciendo no muerdas tan duro, no seas goloso, que chupa, que es más sabroso, y dale un abrazo a tu morenita. Que me está pidiendo que bese la condenada, que amor sin mordisco no sabe a nada, así me lo dice mi morenita. Mírame, quiéreme, bésame morenita, mírame, quiéreme,
bésame morenita, bésame morenita, bésame morenita, bésame morenita, bésame morenita. Muy buenas tardes. Hola, Gustavo. ¿Cómo está, Danilo? ¿Cómo andamos? Una tarde más de sábado en San Juan. Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Muy calurosa esta tarde. Hermosa, como nos tiene acostumbrado nuestra provincia de San Juan. ¿Con cuántos grados estamos? Y ahora dice que hay 45 grados a la sombra. Tenemos ahora en... Más o menos, ¿no? No, no, mucho menos, por supuesto, pero es una tarde cálida, una tarde muy, muy latinoamericana, diríamos, Sí, ¿por qué será tan latinoamericana? Por fin, hoy nos volvimos internacional en esta invitación, este sábado. Sí, señor, internacionales. La verdad que lindo, ¿eh? Ay, bien. Bueno, muchísimas gracias a la gente que se va sumando, como siempre. Ya tenemos unos saluditos ahí, Lorena Alarcón nos está dejando el primer saludito. Sí. Pipi Leiva, creo que la conozco, ¿no? No, y Andrés Persi, qué grande, mis compadres. Así que bueno, muchísimas gracias, gracias por sumarse. Vayan escribiendo, vayan diciendo qué están haciendo, están acostados con el aire al palo, seguro. Si están en San Juan, por lo menos debe ser así. Y digan, ¿no?, desde dónde están, desde dónde nos están viendo en esta tarde de hoy. Última transmisión, por lo menos, hasta el sábado que viene sé que no lo vamos a hacer porque tenemos la Feria del Libro acá en San Juan, donde me toca trabajar, estoy trabajando. Así que bueno, vamos a descansar un sábado nosotros. Venimos interrumpidamente todos los sábados desde julio, más o menos, ¿no? Así es, desde que comenzamos con esto... este nuevo modo de comunicarnos a través de internet. Tal cual, desde que empezó la pandemia nos tuvimos que reinventar como todos y nos tocó esto, ¿bien? Nora Aguilera también nos está saludando ahí, muchas bien, gracias. Y se va sumando gente al baile. Juan Carlos Vega, el tío Juan Carlos desde Buenos Aires. Bueno, muchachos, los esperaba, un abrazo. Muchas gracias, Juan Carlos. Y bueno, y pasemos a los invitados, así de una, porque tenemos una horita, así que los queremos aprovechar a full, los vamos a hacer cantar. Estos amigos, ¿querés decir algo? Vamos a viajar imaginariamente. Vamos a salir de nuestro país. Hacia Colombia. ¿A dónde? ¡Qué lindo! Muy bien. Recién me mostraron un café ahí que me dieron unas ganas. Hace calor, pero me dieron unas ganas de tomar un café de eso. Yo quiero ver qué nos conviden, qué nos traen ahora. Bueno, estos amigos son el dueto Albur. Es más, voy a leer un poquito porque la verdad me parece muy interesante. Yo los conocí, ellos han venido a San Juan. El año pasado justamente estuvimos conversando para la Feria del Libro 2019. donde nos podíamos ver y estar y podíamos viajar y todo eso que teníamos, que estábamos disfrutando sin saber lo que venía, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó con esto? Rolando García Gómez los tenía acá en San Juan, venían para otro evento, y nos pasó el contacto, dice, estos chicos están en San Juan, los aprovechemos, porque está buenísimo lo que hacen los chicos. Sin problemas, se vinieron, se dieron un taller de música folclórica regional de ellos, para los chicos de la guitarra de Rawson, acá en Rawson, participaron percusionistas, estuvo muy bueno lo que se armó en el marco de la Feria del Libro, y bueno, y subieron al escenario, tocaron, está genial lo que hacen. Es el dueto Albur, quiero leer bien los nombres, Fenit Emilce Mora Moreno, que es la primera voz, percusión, bien, que es con la que siempre me he contactado desde aquel taller, siempre me contactaba con ella, siempre la mejor, la muy buena onda, y Wilber Augusto Alarcón Rojas, el guitarrista ahí, bueno, segunda voz y guitarra, maestro bien. De la viola, maestro. Muy bien.
Así que un dueto colombiano que llevan 20 años de carrera artística, contando cada uno de sus integrantes con más de 35 años de investigación e interpretación en las músicas tradicionales de nuestra Latinoamérica. Han realizado conciertos en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Francia, Alemania, representando en su país más importante en los eventos. Bien, bueno, tienen discografías grabadas, etcétera, ¿bien? Eso lo vamos a conversar. Hacen folclore latinoamericano, hacen música argentina, me encanta la música argentina, cómo la hacen en sus versiones. Así que los recibimos. Habría que ver si pueden interpretar algo de nuestra región, de Cuyo. Ah, no, si hacen. Sí, yo te digo que yo los he escuchado. Buenísimo. Se han juntado con cada personaje acá en San Juan, así que... Gustavo Troncoso, el Claudio Rojas, los conocen, así que imagínate, imagínate eso. Los recibimos con un fuerte aplauso imaginario ahí para todos los que lo están viendo desde casa también. El dueto Albur, los chicos Fenit y Wilber. Hola, chicos. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muy contentos. Bienvenidos. ¿Todo bien, Wilber? Gracias. Muchísimas gracias, sí, de verdad que felices de estar compartiendo con ustedes esta tarde y no sé, felices, contentos, súper contentos de verdad y muchísimas gracias por esta invitación tan bonita. Wilber. ¿Desde dónde están, chicos? De Colombia, especialmente de dónde, específicamente digo. ¿De dónde somos? En este momento estamos en un municipio que se llama Zipacón, Cundinamarca, ¿cierto? O sea, muy cerca, para ubicarlo un poco, muy cerca de Bogotá, a una hora, hora y media de Bogotá, de la capital de Colombia, ¿cierto? Pero es un pueblo muy pequeñito, muy pequeño, muy acogedor, muy frío, en ese momento está haciendo frío, por eso tengo puesto, aprovecho para ponerme mi poncho sanjuanino, que me gusta mucho el poncho sanjuanino, lo porto con mucho orgullo, de verdad también. Y eso, estamos desde Zipacón, Cundinamarca. Muy bien, qué lindo ese conocer eso. Cuando termine esto, nos tienen que invitar. Claro que sí, bienvenidos. Por supuesto. Sí, lo veíamos ahí abrigado a Wilber y yo te veo y transpiro, así con un poncho sanjuanino que sabemos que es bastante calientito, cumple bien su función el poncho sanjuanino. Claro que sí. Bueno, yo dije que en algunas actuaciones nuestras llevamos el poncho y hace calor, y bueno, pero lo lucimos con todas nuestras ganas. Más la iluminación, viste, que en los escenarios quema también un poco. Y claro. Vamos a ir saludando, chicos, tiene Lorena Alarcón, los está saludando, dice, siguiéndolo desde Bogotá, Colombia, así que le mandamos, parece que fuese una colega, ¿no? Claro, ella es colega, ella es música, además es mi hermana, una de mis hermanas músicas también, ella es de Bogotá. Muy bien. Siempre nos acompaña en todas nuestras transmisiones, en nuestros conciertos, siempre está muy pendiente también de nuestro camino, de nuestro andar. Muchísimas gracias. Muy importante el apoyo a la familia, como siempre. Eso es para recalcar. Hernán La Rosa, hola gurises, gracias por aceptar mi amistad. Abrazo grande desde Federal Entre Ríos. Ahí estuvimos conversando con el amigo que nos mandó la solicitud. Así que, bueno, bienvenido a la familia de Tres para Cuyo. Se viene un ratito para acá, para Cuyo. Abrazo, chamigo. Caballero Rolly, qué grande Danilo y compañía. Me alegra verlos bien. Abrazo enorme desde Albardón, San Juan. Fuerte aplauso para Rolly. Y, bueno, Lorena Arcón ahí, firme. Chicos, estamos moviendo un poquito la cámara para ubicar mejor. Creo que como estamos viendo aquí, se ve un poco afuera. Entonces, para que no quede tan afuera, movemos un poco así, si es mejor. Bueno,
Sí, cuando ven los mensajes por ahí se hace más chiquita la pantalla. Bueno, chicos, los queremos escuchar. Claro que sí. ¿Qué estás tomando? Sí, ¿qué? Díganos. Bueno, vamos a interpretar una canción. Esto es a ritmo de bambuco. El bambuco es el ritmo, digamos, más importante de la región andina colombiana, ¿no? O sea, Colombia tiene una geografía muy amplia, muy variada, y lo que más se conoce de Colombia, pues, es la música de las costas, ¿no? Digamos, la cumbia, el bullerengue, el vallenato, ¿cierto? Estas músicas son muy folclóricas y tradicionales, pero son de las costas del norte y del sur de Colombia. Lo que vamos a hacer es un ritmo que es de la región andina colombiana y es como el más representativo de esta región, que se llama bambuco. Y la canción se llama El Tren del Cuerdos, que es de Milton Ortiz, un amigo cantautor que vive aquí cerquita de Zipacón, es vecino, y hace unas canciones lindísimas, y entre estas está El Tren de los Recuerdos. Bueno. Viajaré con mi canción, recordando aquellos tiempos que el abuelo me contó, que el abuelo me contó, desde el siglo XIX, cuando el tren apareció, ahí comienza este relato que el abuelo me contó. Y va, en mi canto pasa y va, en mi canto pasa y va. De un volcán, con la fuerza de un volcán, transportando mil motivos de estación en estación, de estación en estación, desde el agro cosechado que buscaba la ciudad, hasta miles de personas, clase 1, 2 y 3, y va, en mi canto pasa y va, en mi canto pasa y va. Al partir o al regresar, al partir o al regresar, Dios, un llanto, un beso o un abrazo al regresar, un abrazo al regresar, entre miles de alborotos, gritos, cantos y el sonar, y un silbato apresurado ordenando aquel lugar. Y va, en mi canto pasa y va, en mi canto pasa y va. Thank you.
los recuerdos tampoco ya se van. Poco a poco ya se va, vas buscando sin descanso esa última estación. Esa última estación, eso dijo aquel abuelo resignado al recordar, va muriendo lentamente y ya sé en mi corazón. Y va, en mi canto pasa y va. 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 Excelente. Gracias. Gracias. Muy linda canción, mucha letra. Tiene todo un proceso, ¿ah? ¿Eh? Hasta creo que la música refleja un tren. Sí. Sí, sí, claro. Es que aquí en Colombia existía el tren, ¿no? Pero se fue, lo fueron, ya no se usa, lo fueron dejando un poco en el olvido, ¿cierto? Entonces, el compositor habla de eso, ¿no? Lo que el abuelo, o sea, él nombra al abuelo que le contaba la historia de cómo era cuando pasaba el tren por las diferentes estaciones, lo que se vivía ahí, ¿cierto? Eso es, de eso se trata esta canción tan, tan bonita de Milton Ortiz. Muy linda. Y Giret Alarcón dice, viéndolo desde Sabaneta, Antioquia, Colombia. Antioquia. Ayúdenme ustedes con la presentación. Antioquia. ¿Puedo enviarle un saludo a ella? Mande. No, ella también es hermana, es mi hermana, también es música. Igual que Lorena, ¿cierto? También, muchas gracias, también pues siempre está muy pendiente de nosotros, ¿cierto? Entonces también pues un saludo especial para mi hermana Nigiré, también. Muchísimas gracias. Muy bien, ahí están dados los saludos. Me imagino, si tenés toda la familia música, se juntan todos. Nosotros diríamos, tenemos la peña, ¿viste? No sé cómo se dice cuando hay juntada de músicos. Chicos, la verdad que muy lindo tenerlos. Les agradezco desde ya por haber estado, aceptado. Lo veníamos planeando desde hace rato. Y bueno, nosotros entramos a una fase 3 acá con el asunto de la pandemia y empezamos a hacerlos vivos, pero con invitados acá presenciales, ¿bien? Así que volví y por eso volvimos a este formato. Claro, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad que muy contentos de compartir con todos ustedes y con las personas que los siguen en sus redes y bueno, hacer música, que es lo que nos mueve, lo que nos gusta y lo que nos está emanando en este momento. Así que además de que tenemos unos afectos muy grandes en San Juan, así que es como si estuviéramos ahí sentaditos al lado de ustedes. Muchísimas gracias. Los queremos seguir escuchando. Cuéntenos ustedes que yo les pediría tantas cosas que no nos va el tiempo. Quiero escuchar algo argentino interpretado por ustedes. Eso que hicieron recién para la prueba de sonido también estuvo bueno. Listo, bueno, saque pues el pañuelo. Porque nos vamos con una cueca cuyana, así que... Cueca cuyana. Lo sé, pues... Esta es una canción que se llama Entre Trancos y Traguitos. Pertenece a uno de nuestros discos que se llama Indoamérica Inédita. Una canción de Martín García
y Roberto Palmer. Entonces, cuando grabamos esta canción, pues inédita, ¿cierto? Y, mejor dicho, no les voy a contar porque ahí van a ver cómo se describe San Juan en todo su esplendor. Vamos a ver, ojalá nos salga como tiene que salir. Saquen el pañuelo para que nos animen. Ahí va entonces, bueno. De chimbas hasta Ullum me iré llegando, ya me voy pa'l lado de chimbas hasta Ullum me iré llegando, y entre cantos y traguitos esta cueca tarareando, y entre cantos y traguitos esta cueca tarareando, y allá en Hachal cuando llegue, si me prendo en una farra, no hará falta que me rueguen pa' que temble mi guitarra. No hará falta que me rueguen pa' que temble mi guitarra. El viejo río San Juan a veces corre durmiendo y soñando que volvieron la tropilla y los arrieros, trovadores, tonaderos que andan cantando en el tiempo. ¡A la otrita! Saludos para todos los cachayeros ahí. Noches de Santa Lucía, por el aire serenatas. Noches de Santa Lucía, por el aire serenatas. Y cerquita en los viñedos, los paisanos mejor cantan. Y cerquita en los viñedos, los paisanos mejor cantan. En tiempos de Raúl Oro, la casona era una fiesta, retonadas y cogollos de los aros y las cuecas, retonadas y cogollos de los aros y las cuecas. El viejo río San Juan a veces corre durmiendo y soñando que volvieron la tropilla y los arrieros, trovadores, tonaderos que andan cantando en el tiempo. Bueno, así son las farras. ¡Marche un trago! Sí, eso sí. Salud, chicos, salud. Esta canción es de, como decía, contaba ya Emilce, de un amigo de Argentina, se llama Martín García. Él es de Buenos Aires, ¿cierto? Uh-huh. De Buenos Aires, pero él le gusta mucho, quiere mucho a San Juan, y el, ¿no? Folclore de San Juan. El folclore de San Juan, lo admira mucho. Y no sé, yo a veces digo, no sé, si estoy de pronto errando, pero creo que conoce de pronto es más San Juan que muchos sanjuaninos, ¿cierto? Sus lugares, sus costumbres. Él, no sé, él le gusta mucho San Juan y por eso compuso esta canción, ¿no? Se inspiró muy bien para hacer la letra de esta cueca porque nos encantó desde el primer día que la escuchamos y dijeron, si quieren, grábela. Y nosotros, ¡sí! Muy bien. Y bueno, se nota que el autor ha estado en una falla porque eso sí que no lo ha visto de afuera. Eso sí, claro, ¿verdad? Claro, sí, no, claro, ha vivido, claro, ha vivido esto, estas experiencias, claro que sí. Son tan lindas y las extrañamos tanto.
Ahí cuando decía Hachal, oh, Hachal, cada vez que nos vamos, no queremos volver. Sí. ¿Ustedes han estado solamente cuántas veces en Argentina, chicos? No, bastantes veces, ya no, como desde el 2007 hemos estado yendo a San Juan, y pero no, no, la verdad no me acuerdo en ese momento cuántas veces, pero sí bastantes. También le contamos que nuestro primer contacto con Argentina fue en San Juan, ¿no? Precisamente. Sí. Estuvimos allá en San Juan, ¿en qué año grabando? En el 2007. ¿2007? Fue la primera vez que estuvimos en Argentina y fuimos a San Juan. Estuvimos en San Juan como un tiempo larguito, 3 meses estuvimos en San Juan. Ahí grabamos nuestro segundo disco con el maestro Rolando García Gómez, bajo la producción de él y en el estudio de él. Grabamos este disco que se llama El Caminante. Ahí hicimos esta segunda producción discográfica. Entonces, sí, al tiempo fue que ya conocimos, como al año siguiente, creo, a los 2 años conocimos Buenos Aires y algunas otras partes de Argentina, pero nuestro primer contacto fue con San Juan. Por eso lo queremos tanto. Claro, ya son medio sanjuaninos, te digo. Claro, por eso lo del poncho, vea. Ya casi todos somos sanjuaninos. No nos falta sino la tonadita. ¿Qué dice, niño? Sí, somos así. Ya les voy a compartir un videito de un perro sanjuanino. No sé si lo han visto. Un videito, un meme, se dice. No, callar. No sé. No. Ya se los voy a compartir por WhatsApp. Eso. Perfecto, claro. Juan Carlos Vega dice, muy bueno lo de la canción de recién, Lorena Alarcón. Y Carlos Holguín dice, recién me sumo, ¿puede ser un bambuco? ¿Qué es un bambuco? Claro. ¿Qué es? Bueno, el bambuco, bueno, fue, por ejemplo, el primer tema que cantamos, les explicaba que era a ritmo de bambuco, que es el ritmo más representativo de nuestra región andina colombiana, ¿cierto? Es como por decir la chacarera para los argentinos, más o menos, algo así, ¿no? Que es muy... Sí, o las zambas, sí, sí, lo más conocido fuera, pues, de Colombia, bueno, y aquí en Colombia también. Sí, claro. Sí. Entonces, es un ritmo del altiplano, ¿cierto? Un ritmo muy andino. Se llama bambuco. ¿Y el vallenato? Y... ¿Señor? ¿El vallenato? Bueno, el vallenato, les explicaba ahora rato también, que es de la costa atlántica de Colombia, ¿cierto? Es un género, sí, es un género que tiene, se divide en cuatro ritmos, ¿cierto? Que es el paseo, la puya, el merengue y... ahí se me escapó. Paseo, puya, merengue y son. Y son. Entonces, el vallenato es un género que se subdivide en esos cuatro ritmos, ¿cierto? O sea, a cualquiera de esos cuatro ritmos les dicen vallenato. Es más o menos como el... ¿Listo? Pero es de la costa atlántica, o sea, es un folclore que es muy alegre también. Bueno, también es triste porque tiene sus composiciones, sus historias. De hecho, el vallenato inicialmente nace como una crónica, ¿no? O sea, es una historia como tal. Y bueno, tiene mucha historia, tiene mucha tradición y es de la costa atlántica. Nosotros pues no hacemos esos ritmos porque pues somos de la región andina y nos gusta, digamos, la música de nuestra región, ¿cierto? Y es lo que nosotros hacemos, lo que nos mueve a hacer, digamos, estas músicas tradicionales, ¿no? No. Hay un acople ahí, sí, chicos, del volumen. No sé. Isabel Guevara nos está saludando también, dice, linda cueca, bien cuyana. Elio Raúl Cuello se está sumando también, dice, hola muchachos. ¿Cómo andamos, Elio? ¿Todo bien? Y Carlos Olguín dice, yo suelo cantar El Caminito y La Tarde. Estuve en Armenia en el 2017. Un gran abrazo.
Claro, el camino, camino y tarde camino se llama. Tarde. Hay un bambuco tradicional de un compositor muy conocido, ¿no? El bambuquero mayor, Luis Carlos González. Hay una canción que se llama Camino y Tarde. Claro, claro, lo que habla nuestro... Conoció muy buena música. Sí, claro. Lo felicito. Bueno, vos sabés que les cuento a todos, te cuento, Gustavo, que cuando hicieron el taller de esto de música, se vinieron con un mapa, viste, de Colombia, y empezaron a dividir así en sectores, viste, por la música. Pasa algo parecido en Argentina, vos viste que en Argentina folclore a lo largo del país hay muchísimo. Claro. Y yo me acuerdo porque se cataste que habían partes que no solamente era conocido por el narcotráfico, ¿verdad? ¿Qué dijiste? Las zonas de Chapo Guzmán y todo eso. Ah, no, debe ser la zona de... del, ¿cómo se llama? Del... ¿del Urabá? ¿Puede ser? Como Pablo Escobar. La región, de Escobar, Escobar. Lo que llamamos la región paisa, que es, comprende, es también al centro norte, que es Antioquia, Risaralda, Quindío, Caldas. Por ahí, pues, el flagelo de este tema, que es de nunca acabar. Pero hay muchísima riqueza ahí, que no está en ese producto, sino en un producto mucho más sensible, como lo es la cultura, la música, tiene una riqueza infinita, y son, de esta región son estos ritmos que te estamos hablando, también esto comprende la región andina de Colombia. Uh-huh. Ya, estuvo muy buena esa comparación, y rescatar esos ritmos, y yo me acuerdo que empezaste así, bueno, este ritmo se llama tanto, y se toca así, y lo empezaba a tocar, este ritmo es esto, y se toca así, y con la cuenda, la verdad que estuvo muy bueno. Lástima que no filmamos nada, che, de eso. Y bueno, toca repetirlo. Hay que repetirlo, ¿verdad? Hay que repetirlo. Oscar Jiménez, saludos para Tres para Cuyo y los artistas invitados, bendiciones. Oscar Jiménez, un fuerte abrazo. Me gusta un tema hermoso que hacían los Visconti, que dice Colombia tropical, nación hermana, jardín de nuestra América del Sur. Sí. Empieza la película. Eso escuchaba Pablo Cobal. Les cuento que aquí en Colombia los Visconti son casi que colombianos, mejor claro. dicho. Son otros colombianos, con otra tonadita, pero colombianos. Muy conocidos acá. Oscar Jiménez en la semana anduvo por casa y me trajo un regalito. Ya lo estoy buscando, no sé dónde lo guardamos. Lo quiero mostrar al aire, ya se los voy a mostrar. Y Francisco Molina también nos está saludando. Dice, saluda a Tres para Cuyo y artista invitado. Felicitaciones. Muchas gracias, Francisco. Saludos, don Pancho. ¿Con bueno, ¿qué están tomando ahí? ¿Qué estaban tomando ahí, chicos? ¿Qué estaban tomando? Sí. Bueno. ¿Qué es eso? Estaba tomando. ¡Wow! ¡Mate! ¡Mate! Y yo estoy mate. Tomando un poco de café. ¡Oh! ¡Salud! El café, sí. Para tu antoje. Para nosotros el café es como para ustedes el mate, ¿no? El mate. Bueno, y ese mate de Mise, sí. ¿El mate es caliente como lo tomas o no? Sí, claro. Con este frío es caliente. Toca caliente. Si no sería un tereré. Ah, no, sí. Genial, sí, sí. Sí, un mate calientico. Bueno, este mate, el mate como tal, me lo regaló un amigo de allá, Raúl Rizzo, que también es músico. Ustedes lo deben conocer. Claro que sí. Eso, este mate me lo regaló en un cumpleaños que yo pasé allá en San Juan, pero hace... No digo porque si no se me va violando la edad. No, eso no se puede. Pero hace muchos años, el mate como tal. Y la yerba, esta me la ha traído Rolando la última vez que estuvo acá. Sabe que me gusta la hierba, ay, pero si digo la marca después,
Pero es una hierba muy suave. Y bueno, cada tanto me gusta mucho tomar mate, sobre todo cuando estamos ensayando o cuando estamos grabando. Me gusta mucho. Cuando quiero hacer pereza o dormir todo un día, no tomo mate porque si no, no puedo. Qué lindo, qué lindo. Isabel sí. Guevara, felicito tres para Cuyo y bienvenida a la pareja colombiana. Eso también es importante decir, ustedes son matrimonio, ¿no es cierto? Sí, sí. Yo creía que eran hermanos. Y despistamos al enemigo, nos parece, tenemos que parecernos. Lorena Largo también. Parte del uniforme del viento. Igual somos de la misma tribu, entonces. Carlos Holguín dice, tres para Cuyo, talentosa muchachada, saludos también. Y acá los mandaron al frente, me parece, dice. Y el vallenato a Macondo, ¿qué viene siendo? Dice, amigos de Tres para Cuyo. Sí cantaron un vallenato hace poco. Sí, les cuento, sí. A ver, ese vallenato que se grabó en ese video, parte de un proyecto de una fundación cultural que hay en Medellín, que se llama la Fundación Colombia Mestiza, y ellos aplicaron a una beca para hacer la musicalización de una obra de teatro que es de niños especiales, ¿cierto? Son todos los actores, todo el grupo de teatro son chicos con síndrome de Down, pero son unos actorazos que, mejor dicho, tienen que en un momento buscar y ver porque son geniales. La directora Beatriz Duque también ha realizado con ellos una labor impecable. Y entonces, pues, para resumirles el cuento, se musicalizó parte de la obra. Esa obra se llama Macondo, ¿cierto? Que es basada en las historias de García Márquez, ¿cierto? De Gabriel García Márquez. Y entonces, pues, se hizo esta labor y nos contactaron para nosotros realizar dos canciones de esta musicalización. Entonces, ahí salió el vallenato Macondo. Por ahí está el video en YouTube, en Face, también lo pueden ver por ahí, entrar a la Fundación Colombia Mestiza, que tienen unos programas y unas actividades buenísimas. Entonces, pues bueno, ahí les dejamos la inquietud. Buenísimo, buenísimo para entrusiar ahí y estar mirando un poquito. Lali Maxun, apareció nuestra amiga Lali, dice, buena, amigo, para Cuyo, los invitados. Vamos para Colombia, Lali. ¿Te pinta? Sí, hay que dejarla allá, a la Lali, que se quede allá. Y ahí, mira, acá encontré el vino. Este regalito me llegó de Oscar Jiménez, que nos estuvo saludando recién. Un espumante, un vino rosado, dice, dulce. Así que, gracias, Oscar. Llegó. Bueno, y si está en calor, echa las burbujas en este calor que tienen allá. Claro. Ah, bueno. Eso no lo había visto. No, sí. El Oscarcito dijo y cumplió. Bueno. Dice, la Lali dice, vamos. Hay vino y cerveza. Sí, sí. Ella se va, no hay problema. Qué rico, qué rico. ¿Tienen camas de más, chicos, en su casa? ¿Unos colchones ahí? Claro. Claro, cuando quieran venir. Bueno, cuando quieran y cuando puedan, ¿no? Porque con esta situación todavía creo que comprar un poquito, pero claro, ¿no? Apenas puedan y quieran, con mucho gusto aquí, bienvenidos. Claro, claro, hay espacio y así conocen también esta geografía, ¿no? Que es bien diferente también a la de ustedes, también es otra cosa bonita, ¿no? De viajar y conocer eso precisamente, las diferentes paisajes. Si no, pregúntenle a Rolando el viajecito de Garzó Huila a... De Pitalito a Popayán.
Marcela está apareciendo ahí desde España. Buenas tardes para todos. Hola, Marcela. Gracias por acompañarnos una tarde más. Y dice la Lali, si no hacemos camas con la silla, como duermen los niños en las peñas, tal cual, juntás las dos sillas, si habremos, todos hemos dormido de esa forma. ¿Alguna claro. vez? Sí, sí, sí. ¿Qué hora es allá, chicos? Aquí falta un cuarto para las 4:00 p.m. Ustedes van 2 horas adelante de nosotros. O sea que ya van a ser ya las 6. Las 6:00 p.m. O sea, las 18 horas para ustedes. Ahora falta un cuarto para las 16 nosotros. Bien, entonces nosotros damos más adelante. Quiero escuchar algo más. Bueno, pero ya que estábamos hablando del bambuco, vamos a hacer una canción a ritmo de sanjuanero, que es como un hermanito casi gemelo del bambuco, ¿cierto? Es un hermanito gemelo. Sí, claro. No, claro, que incluso también le dicen, se llama, o sea, sanjuanero, o también incluso le dicen bambuco fiestero, ¿no? Uh-huh. Entonces, este sanjuanero de un compositor muy, muy conocido, compositor de las Américas, Jorge Villamil Cordobés, este sanjuanero se llama Llano Grande. Ahí va. Es Llano Grande, la tierra de Lisboa, llano bonito, donde todo es libertad. Ya campo alegre se ve a lo lejos tan colonial, con sus hileras de casas blancas en su palmar. Por Dios lo juro, soy buen amigo de corazón, solo peleo con los de Garzón, pues soy berriondo y muy liberal. ¡Que viva San Juan! Que viva San Pedro, que me tengo un trago para medirme al toro. Cerca de la vega tengo mi arrozal, mi rancho bonito y un frondoso platanal. Y aquí yo vengo para las fiestas en mi alazán, traigo mi rancho bien en graso, me son mi cuero para el chipiao, mal boleao no tengo igual. Y aquí yo vengo para las fiestas en mi alazán, traigo mi rancho bien en graso, me son mi cuero para el chipiao, mal boleao no tengo igual. Es Llano Grande, la tierra del igual, llano bonito, donde todo es libertad. Ya campo alegre se ve a lo lejos tan colonial, con sus hileras de casas blancas en su palmar. Por Dios lo juro, soy buen amigo de corazón, solo peleo con los de Garzón, pues soy berriondo y muy liberal. ¡Que viva San Juan! ¡Que viva San Pedro! ¡Que me den un trago para medirme al toro! Cerca de la verga tengo mi arrozal, mi rancho bonito y un frondoso platanal. Y aquí yo vengo para las fiestas en mi alazán, traigo mi rancho bien engrasao, pues soy bueno para el chipiao y mal boleao no tengo igual. Y aquí yo vengo para las fiestas en mi alazán, traigo mi rancho bien engrasao, pues soy bueno para el chipiao y mal boleao no tengo igual. Las fiestas en mi alazán, traigo mi rancho bien engrasao, soy muy bueno para chichar, mal boleao no tengo igual. Y aquí yo vengo para las fiestas en mi alazán, traigo mi rancho bien engrasao, soy muy bueno para chichar, mal boleao no tengo igual. Muy bien. Bravo. Y aumenta la velocidad al final. Señor. Y sube la velocidad, digo. Sí, claro, claro, claro. Ese es un ritmo, como decíamos ya, de sanjuanero. Es de la región del departamento del Huila, ¿cierto? Compartimos el Huila y Tolima. Este ritmo se hace allá, se cultiva allá, ¿no? Es más de esta región.
Yo soy de esa región, ¿cierto? De allá, de esta parte. Milce, Fenix también tiene raíces de allá, del Huila. De ahí el parecido. Eso, de ahí el parecido, yo creo. Esa carita de indios que tenemos aquí allá. Entonces, sí, ese ritmo es de allá, del Huila. Claro. Claro, y ahí lo que recién hicimos la probita con esa canción y yo dije, ¿qué dice San Juan? San Juan, y me quedé con eso, ¿no? San Juan y San Pedro. Claro, sí, sí, es. Ahí nombran las festividades que se realizan, que se celebran precisamente en el Huila. Se celebra en algunos municipios, como decir, ¿cómo le llaman allá? Bueno, municipios o pueblos, no sé cómo le llaman, no me acuerdo cómo le llaman ustedes. En algunas partes, digámoslo así, del Tolima y Huila celebran, en unas partes se celebra San Juan, en otras celebran más el San Pedro, ¿cierto? Que igual es, la fiesta es muy, son creo que a 8 días de diferencia celebra uno, a los 8 días otro, pero en algunas partes tienen más fuerza unas fiestas que otras, a veces San Juan, San Pedro, incluso en algunas otras, San Pablo también, ¿cierto? Son unas festividades muy parecidas, hay reinados, o sea, son las candidatas de los sí, diferentes barrios o diferentes... de ciudades, veredas, y también hay, sí, o sea, ahí se vive en realidad como el folclore de esta, claro, de esta región. Es fiestas muy bonitas. Todo el tiempo hacen desfiles, comparsas se llaman, y todo el tiempo colocan sanjuaneros. Suena esta música, mejor dicho, una buena temporada. Es lo bonito de estas festividades. Buenísimo. Lorena Alarcón, mientras estaban cantando, puso Garzón. Y Fundación Colombia Mestiza dice música del Huila, del compositor Jorge Viñamil. Así que Lali dice bellas voces y música a los invitados de hoy. Bueno, el saludito ahí. Marcela Fátima también está saludándolos por esa canción que pasó. Viva San Juan y San Pedro. Con respecto a redes sociales, chicos, ¿dónde, para los que los están viendo, dónde los encuentra, dónde los busca, cuáles son los medios para llegar a ustedes? Bueno, todas las redes sociales, o sea, Facebook, Instagram, YouTube, ¿qué más? Bueno, todo por Dueto Albur, todos aparecemos como Dueto Albur. Y nuestra página, digamos, oficial es en wix.com, que también es Dueto Albur, todo por Dueto Albur. ¿Cuál es la página oficial? Dueto Albur, en Facebook. O sea, en la oficial es wix.com, o sea, Dueto Albur, .wix.com, o sea, wix.com. Dueto Albur. Bien. Ok, a ver, porque yo lo muestro también, a ver, yo estoy buscando yo también, a ver si ahí está, ahí lo encontré. Miren. Wix.com. Esa es. Ok. Esa es. Es tu música, ¿no? Sí, 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 señor. Incluso. Ahí lo están viendo. Esa es la página oficial de ellos. Así que ahí la buscan, dueto albur.com. Bien, qué linda foto. Ahí está el disco, Entre Nosotros. Y ese videito. Sí, que... es el más reciente. Ok. Es el disco más reciente que tenemos. ¿Cuántos discos tienen? 7 discos. Ah, un montón. En este momento estamos grabando, por decirlo así, la segunda parte de Indoamérica Inédita, que esta va a ser Indoamérica Inédita 20 años. Estamos grabando, nos encontramos grabando en este momento, vamos a ver si alcanzamos a lanzar el disco de una manera virtual en este año, ¿no? Es el cometido, vamos a tratar de lograrlo. Está bien, está bien. Y también en YouTube, ahí está el canal, Dueto Albur. Sí, señor, en YouTube como Dueto Albur, en Instagram como Dueto Albur, en Facebook como Dueto Albur. Y estaba viendo varios videos, estaba viendo estos videos suceden acá en el Auditorio Juan Victoria. Ahí voy a poner sí, uno. Sí, el año pasado justamente. ¿Qué se siente el auditorio? Wow.
Hay que aterrizar para poder empezar a cantar. Es mágico, es un lugar que de verdad cualquier músico del mundo quisiera pisar este escenario por la calidad de su acústica, de todo, de su estética, de la estructura, la historia, todo, todo, todo. Es un lugar soñado, o sea, yo creo que cualquier músico quisiera pisar este escenario por todas estas razones. Sí, la verdad que tiene eso la auditoria, ¿eh? Por eso me gusta preguntarle a los que vienen a visitarlo. Sí, es un lugar hermosísimo y la calidad de la infraestructura, de su personal, o sea, la gente que trabaja allí es maravillosa, o sea, nos trataron de lo mejor, gente muy dispuesta, que se ve que quiere mucho el lugar y que se ve que lo hace por amor, no solamente al trabajo como su sustento y su remuneración económica, sino que se ve que le pone corazón al lugar, ¿no? Entonces eso nos llamó mucho la atención, de verdad que sí. Gustavo, ¿iba a preguntar algo? Sí, que lo que era Garzón. Garzón de mi tierra soñada, ¿qué tema es? Ah, ya. O sea, bueno, el Garzón de mi tierra soñada es una canción, ¿cierto? Una composición del maestro Marco Tulio Lozada. Pero Garzón es una ciudad, ¿cierto? Bueno, ¿no? Un municipio. O sea, digamos una ciudad no tan grande, que no sé si le hice municipio allá también. Entonces, esto, y de allá fue donde yo me crié, ¿cierto? Yo nací en un pueblo más pequeño todavía del Huila, que le comentaba hace ratico, que se llama Tarqui, pero muy pequeñito, creo que menos de un año, ya mis padres y con mis padres y mi hermana, y que en ese momento haya nacido, y yo, nos trasladamos a Garzón, y ahí fue donde yo me formé, ¿no? Ahí fue donde hice mi escuela primaria, la secundaria, ahí comencé con la música, ¿cierto? Entonces, es Garzón, mi pueblo. Sí. Muy bien. Hay que conocer. Sí, tienen que venir a conocer. Y bueno, Raúl, Goku y Yanis Rolando. Y Rolando ya conocen Garzón. Conocen Garzón, conocen bastante de Colombia. Sí, Pacón también conocen. Sí. Aquí donde estamos que conocen. Varias ciudades de Colombia. Sí. Hemos girado con ellos acá bastante, ¿no? Sí. Entre ellos Garzón, conocen Garzón. Claro. Pereira, bueno, Cali, vamos a ver. Con el Goku la próxima. Eso. Tienen que venir. Bueno, chicos, ¿los podemos molestar con una canción más y ya nos vamos despidiendo? Claro, claro, con mucho gusto. ¿Tienen algo que decir, algún mensaje que pasar, algún evento próximo que quieran decir? Aprovechen, no hay problema. No pidan permiso. Pues primero, saludar a todos los que están conectados, enviarles un abrazo grande desde Colombia, una gratitud inmensa por siempre acogernos tan bien allá en San Juan, los que son de San Juan, y los que no son de San Juan y no los conocíamos, pues mucho gusto en conocerlos. Entonces, saludos para todos. Y bueno, sí, eventos próximos, bueno, ya les estaremos avisando, está el Festival de Música Clásica de acá de Zipacón, que es muy conocido ya por la versión 43 años lleva este festival, y nosotros llevamos desde el 2013 siendo anfitriones de ese festival aquí en Zipacón, con nuestra música, y bueno, pero ya eso es en noviembre 13, 14 y 15, si no estoy mal. Igual ya les iremos anunciando por la página, invitándolos, porque también va a ser este año va a ser virtual, ¿no? Entonces, ya les iremos avisando. Y sí, nomás agradecer nuevamente por la invitación a este espacio y un saludo a todos, a todas las personas que se conectaron, nos dejaron sus saludos. Muchísimas gracias y esperamos también nosotros pronto volver por allá. La verdad que nos gusta mucho, bueno, San Juan y, bueno, Argentina, ¿no? Todo, o sea, nos gusta muchísimo y queremos volver, y seguro que vamos a volver. Siempre queremos volver.
Y volveré. Ah, eso. Bien. Nuevamente. Eso. Todo suyo, chicos. Listo. Sí, entonces vamos a despedirnos con una canción, no es colombiana, es mexicana, que hace parte también de nuestro repertorio, una canción que nos ha acompañado durante nuestro recorrido. Esto es tradicional de Veracruz, México. Esta canción se llama La Bruja. Agarra la bruja y me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja y me lleva al cerrito, me sienta en sus piernas, me da de besitos. Ay, dime usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, lo sé. Ando en pretensiones de chuparme a usted. Escóndete, Chepa, y escóndete, Juana, que ahí anda la bruja debajo de la cama. Y escóndete, Chepa, y escóndete, Jova, que ahí anda la bruja volando en su escoba. Ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, lo sé. Ando en pretensiones de chuparme a usted. Excelente. Bueno, chicos. Muchísimas gracias una vez más por participar con nosotros, sumarse a esta idea nuestra de todos los sábados tener un invitado diferente. Juan Carlos Vega lo está saludando, también dice linda tarde, muy buenos los invitados, buena música desde Buenos Aires, un abrazo. Nosotros nos despedimos hasta, sin decir antes, que el jueves 29 de octubre, tipo 22:30 horas, a través de Feria del Libro San Juan,
en este nuevo formato de Feria del Libro vía streaming. Vamos a estar en vivo con Tres Paracuyo, así que en esta vuelta a los escenarios de alguna manera. Pues bueno, muchísimas gracias por la invitación, un espacio muy bonito, muy agradable, hemos pasado delicioso, y a ustedes mil felicitaciones por este programa, por este espacio, y por la música que ustedes hacen, que también es genial. Los hemos escuchado, compartimos la página de ustedes, esperamos que muchos amigos ingresen, la vean y también disfruten de la música de ustedes, que ojalá algún día por Colombia estén para poderlos recibir como se merecen. Muchísimas gracias, chicos. Gracias, Wilber. Buenas tardes. Bueno, gracias a ustedes también nuevamente. Felicitaciones por este espacio también, ¿cierto? Por esta difusión que para nosotros como artistas independientes es tan importante también, ¿cierto? Poder llevar nuestra música por todos estos espacios. Entonces, nada, nuevamente yo sigo agradeciendo nomás. Sí. Sigo agradecido, seguimos agradeciendo la invitación. Bueno, y felicitaciones. Abrazos. Muchísimas para gracias. Todos. Gracias. Hasta el jueves, Gustavo. Hasta el jueves. Dónde? Nos vemos. Chao. Chao, chicos. Gracias. Chao, gracias. Sentida de algún pastor, quiero decirle al mundo, esta es mi tierra. Brilla el sol, llenando de colores la inmensidad, donde lides vicuñas pastan al sol. Quiero decirle al mundo, esta es mi tierra, este grito de mi corazón es un cóndor en el cielo azul, majestuoso en su soledad, quiere libre volar y cantar. Este grito de mi corazón es un cóndor en el cielo azul, majestuoso en su soledad, quiere libre volar y cantar. Tierra mía, thank you.
brilla el sol, donde el tahuantín suyo una vez fue. Sin hambre ni pobreza, menos dolor. Quiero decirle al mundo, esta es mi tierra. Brilla el sol y una esperanza nace en el corazón. Que las antiguas razas puedan volver. Quiero decirle al mundo, esta es mi tierra. Este grito de mi corazón es un cóndor en el cielo azul, majestuoso en su soledad, quiere libre volar y cantar. Este grito de mi corazón es un cóndor en el cielo azul, majestuoso en su soledad, quiere libre volar y cantar. Llega con su mantilla y su belleza desmejorada. Todo la mira como diciendo que pide en vano la arrodillada. Todos la miran como diciendo que pide en vano la arrodillada. Siendo de amores solicitada, ella no escucha firme la entrega.
por la promesa que hiciera un día, muere esperando y enamorada. Por la promesa que hiciera un día, muere esperando y enamorada. Y vive siendo soltera. Y otros se llaman la reservada.